Buenas tardes. Buenas tardes, amigos, amigas, compañeros, compañeras. Bueno, no sabéis qué emoción ver este pabellón lleno de tantos y tantas socialistas. De verdad, es para mí un honor ser la que abra este acto de 35 aniversario de gobierno socialista en Villafranca y 35 años de autonomía de Extremadura. Gracias por venir, de verdad, de corazón. Gracias, bienvenida Adriana, Felipe, Guillermo, Juan Carlos, Abel, estáis, como sabéis, en vuestra casa. Como decía, para mí es un honor ser la que tenga la satisfacción de dar la apertura a este acto de 35 aniversario y, sobre todo, con referentes del socialismo como sois vosotros y vosotras, con personas que habéis hecho tanto por este país, por esta región, por mi querida Villafranca y por este partido al que tanto queremos. Gracias por acompañarnos en este cumpleaños especial, en este cumpleaños que es un cumpleaños colectivo, porque si cumplimos 35 años de gobierno socialista en Villafranca es gracias a toda esa gente que nos da su apoyo y que nos alienta a seguir adelante. Por eso, desde la agrupación local y los socialistas de Villafranca hemos querido que este acto de 35 años de gobierno socialista sea un reconocimiento a vosotros y a vosotras, a la ciudadanía de este pueblo, por vuestra confianza al Partido Socialista Obrero Español y compartir con todos estos años de buen hacer de los gobiernos socialistas, reafirmando el liderazgo del PSOE, recordando nuestro pasado, valorando nuestro presente y proyectando nuestro futuro. ¿Me vais a permitir? Voy a beber agua. Como decía, nos habéis dado el apoyo necesario para llevar a cabo las políticas socialistas en Villafranca, que han sido la punta de lanza de la transformación de nuestra ciudad. Pero esta confianza en el Partido Socialista no ha sido baladí, ha sido gracias a la militancia de este partido y a los simpatizantes, que sois la gran fuerza del PSOE de Villafranca, que sois el verdadero motor de esta agrupación, que estáis siempre ahí, siempre a pie del cañón y no nos falláis nunca. Por eso, como secretaria de organización de esta agrupación, os quiero dar las gracias. Y en estos 35 años, pues hemos tenido dos alcaldes socialistas y distintos equipos de gobiernos integrados por concejales y concejalas, por mujeres y hombres valientes, generosos y comprometidos, que durante estos años han trabajado en Villafranca bajo las siglas del Partido Socialista Obrero Español, muchas veces incluso sacrificando su vida personal y familiar por mejorar la vida de nuestros conciudadanos, por modernizar nuestra ciudad y por garantizar la igualdad de oportunidades. Como decía, equipos de gobierno socialista liderados por dos alcaldes, por dos históricos, por dos grandes capitanes, nuestro siempre querido y recordado Pepe Espinosa, que como sabéis era un amante de la música, era un músico y por eso durante 16 años pues sostuvo la batuta de la alcaldía y creó una bella melodía integrando los sonidos e instrumentos de una Villafranca próspera y dinámica. Y nuestro querido alcalde Ramón Ropero, que qué queréis que os diga yo de Ramón Ropero, ya le conocéis, una persona con garra, con fuerza, un motor indispensable en el Partido Socialista Obrero Español, con una gran capacidad de trabajo, tenaz, con unas ideas claras, que cada día nos transmite la constancia por el trabajo y la pasión por nuestro pueblo. Y como decíamos, el lema de nuestra campaña del 2015, Ramón Ropero es un proyecto renovador desde la experiencia, porque sigue teniendo las ideas claras y un proyecto claro de ciudad. Ramón y Pepe, junto al resto de compañeros y compañeras integrantes de las distintas listas electorales, han puesto el rostro de un proyecto compartido en el que ha trabajado y trabaja mucha gente que cree en los valores del Partido Socialista y que quiere que Villafranca continúe por la senda de la estabilidad y progreso que representa el proyecto socialista en Villafranca.
los grandes avances, los logros, los servicios e infraestructuras que se han conseguido durante estos 35 años en Villafranca han venido siempre de la mano de alcaldes socialistas y de gobiernos socialistas. Pero no ha podido ser por el apoyo fundamental de la Junta de Extremadura con los gobiernos de Juan Carlos Rodríguez Ibarra y de Guillermo Fernández Vara, y también de los gobiernos socialistas a nivel de España, con Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero y ahora, afortunadamente, con el gobierno de Pedro Sánchez. Un gobierno, el de Pedro Sánchez, que a pesar de las dificultades, porque no es fácil gobernar con 84 diputados, ha conseguido devolver la esperanza y la dignidad a millones de hombres y mujeres de este país. Y yo, como mujer y socialista, me siento muy orgullosa que el gobierno de Pedro Sánchez sea el que más ministras tiene en Europa y un gobierno que ha puesto la igualdad y el feminismo en el centro del tablero político. Y yo ya voy a terminar, porque este cumpleaños, como es tan especial, los 35 años, pues tenemos muchos invitados que tienen que tomar la palabra. Pero os voy a plantear un reto. Queremos seguir cumpliendo años con vosotros. Vamos por lo menos a por otros 35 años más. Pero para eso necesitamos, como hasta ahora, que sigáis confiando en nosotros, que sigáis confiando en el Partido Socialista. Y os aseguro que por nuestra parte seguiremos luchando por nuevos derechos de la ciudadanía, por seguir siendo una ciudad abierta, incluyente y tolerante, por la integración social desde el pluralismo y la diversidad y por la igualdad de oportunidades. No vamos a hacer otra cosa que seguir luchando y trabajando para que vosotros, los ciudadanos, seáis los verdaderos protagonistas de este progreso. Así es que yo, por mi parte, le paso la palabra a nuestro querido Ramón Ropero. Buenas noches, queridas amigas, queridos amigos, bienvenidos a Villafranca de los Barros. Hoy es un día muy especial para nosotros y como es un día muy especial queremos hacer también una cosa especial. Me gustaría que subiera un momento a la tribuna, compañero Juan Carlos, compañero Felipe, compañero Guillermo y el secretario general de Villafranca, porque la agrupación local de Villafranca y el PSOE de Extremadura quiere otorgaros un detalle en este 35 aniversario de autonomía y municipio. Mirad, en el mes de junio hicimos un acto en Montijo y le planteé a nuestro secretario general, a Guillermo, que por qué no intentábamos hacer un acto en Villafranca, no sé si de estas características, parecido, similar, o cómo lo hacíamos. Y estaba allí también Rafa Lemus y los dos me dijeron, tira para adelante, si eres capaz de organizar un acto de estas características, pues tira para adelante. Y decidimos hacer un acto como el que estamos hoy aquí disfrutando. ¿Por qué? Pues porque yo creía que a nivel institucional estuvo muy bien el acto de reconocer los 35 años de Estatuto de Autonomía, pero orgánicamente, bajo mi punto de vista, le debíamos algo a los socialistas extremeños y villafranqueses al compañero Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Y entonces, pues esto no deja de ser un acto que desde mi humilde persona, desde la agrupación local de Villafranca, pero también desde el PSOE de Extremadura, queremos que sea un acto en homenaje al presidente Rodríguez Ibarra. Sabéis que Juan Carlos siempre ha estado con nosotros permanentemente. Y yo creo que no solamente ha sido un presidente que ha dejado huella, sino que muchas veces me habéis escuchado decirlo, que Extremadura, cuando llegamos a la autonomía, era una comunidad autónoma que no tenía voz, que no teníamos voz en el resto de España. Y Juan Carlos se la dio. Y este, desafortunadamente, querido Felipe, era un pueblo que no tenía dignidad. Y tú se la diste desde el gobierno de España y Juan Carlos se la dio desde el gobierno de Extremadura. Eso es lo que conseguimos en este país con Felipe
y con Juan Carlos. Por eso, este no deja de ser un merecido homenaje. Un par de anécdotas del presidente González, del presidente Ibarra. Bueno, para nosotros, para los socialistas de Villafranca, para los socialistas de Extremadura, el presidente Felipe González ha sido el mejor presidente de la historia de España, con mucha diferencia. Para esta región, sobre todo. Para esta región, sobre todo. Cuando estábamos en España, los últimos en pesetas por habitante de inversión del gobierno de España, el primer año ya del gobierno de Felipe González, nos convertimos del último a los primeros. Y eso se ha notado en Extremadura. Gracias a los gobiernos de Felipe González se ha notado. Dos anécdotas. Una, había un ministro que no quería traer el gas a Extremadura, querido Felipe. No quería traer el gas. Y citó al presidente Ibarra un día en su despacho y yo le acompañé. Y nos dijo, ¿para qué queréis los extremeños? Ya le habíamos hecho alguna jugarreta con Valdecaballero. Ya no estaba muy bien con nosotros, pero en fin. Nos dice, ¿para qué queréis un ramal de gas general en Extremadura? Si no hay empresa, coño, pues lo queremos para que se pongan, ¿no? Dice, no, mira, si esto, mira, presidente, esto es como el que quiere fumarse un puro al año y quiere comprar un Dupont de oro. Y digo, mira, pues nosotros no fumemos un puro, no fumemos una cajetilla, no fumemos 20 cartones de tabaco, queremos el gas. Y gracias al presidente Felipe González, a continuación se puso el gas en Extremadura. La obra más importante de infraestructura que hemos tenido en Extremadura ha sido la conversión en la Nacional Quinta en Autovía de la Plata. Pues otro ministro del gobierno de Felipe González cita al presidente Ibarra a su despacho, una tarde calurosa del mes de julio, hacía un calor, y lo fui a acompañar al ministerio. Y nos dice el ministro, mira, que he pensado que lo de la autovía va a ir para adelante porque lo ha dicho el presidente González, pero el túnel de Mirabete no se va a hacer, porque vale 15.000 millones de pesetas y no se hace el túnel de Mirabete. Porque además, si eso tiene muy poca circulación. Y Juan Carlos dice, mira, ya hemos terminado la entrevista, ya no hay más que hablar. Tú estás aquí porque yo gano las elecciones de Extremadura y porque te ha nombrado Felipe González, pero tú no ganas las elecciones. Entonces, como el que se ha comprometido con la Nacional Quinta a hacer la autovía es Felipe, no te preocupes, que en el momento que salga del despacho, llama al presidente del gobierno y al día siguiente pues ya dieron la orden de tener el túnel de Mirabete y la autovía de Extremadura. Esos son logros que solo hacen gente con solidaridad y con el talante que ha tenido durante siempre para esta región alguien como Felipe González. Así que este no deja de ser un acto de agradecimiento a los gobiernos socialistas de Juan Carlos Rodríguez Ibarra y del presidente Felipe González. Y yo, este 35 aniversario de gobiernos municipales de Villafranca, solo tengo palabras de agradecimiento. Agradecimiento. Llevar gobernando 35 años en una ciudad es complicado. Aunque yo sé de alguno que está aquí que va a estar bastante más. Pero, en fin, luego diré algo de él. Poquito, porque tenemos poco tiempo. Entonces, solo quiero agradecerle a todos y cada uno de los hombres y mujeres de este pueblo que elección tras elección a nivel municipal nos han dado su confianza. Solo tengo palabras de agradecimiento. Agradecerle el esfuerzo y el trabajo de mucha gente. Desde comerciantes y empresarios a esos colectivos sociales que tanto me gusta citar y que tanto nos acompaña en el quehacer diario de la política municipal. Gente como Paqui Clemente, que es la responsable de Cáritas, o alguien como el pobre José Mari, que desafortunadamente y desgraciadamente nos abandonó hace 3 meses, responsable de Cruz Roja, o la gente de Amadrov y las Madres contra la Droga, que tan magnífico trabajo hacen, o la gente como Aprosuba, Plena Inclusión. O sea, todo y cada uno de estos colectivos sociales, la oncológica, Esperanza de Vida, lo que nos permiten es tener una red social que amortigüe las necesidades que tiene mucha gente en nuestra ciudad. Y que gracias a todos esos colectivos conseguimos estar donde estamos. Es verdad que afortunadamente gracias a los gobiernos socialistas de España y a los gobiernos del presidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra y en las dos últimas legislaturas de los gobiernos socialistas a Guillermo es un magnífico presidente y una magnífica persona, todos lo conocéis, porque además él sabe que aquí le queremos, en Villafranca le queremos, por eso él nos quiere, entre otras cosas porque es casi nuestro hijo adoptivo, ya que lo tuvimos aquí en el Colegio de San José 9 años, que es toda una vida. Bueno, tenemos los mejores servicios que se puedan tener en una ciudad con 13.000 y pico habitantes. No le tenemos envidia a nadie, a ninguna ciudad de más de 50.000 habitantes, esos servicios los tenemos en Villafranca.
Y eso ha sido gracias al apoyo institucional de las Diputaciones de Badajoz, los distintos presidentes de las Diputaciones de Badajoz, los gobiernos de Juan Carlos Rodríguez Ibarra y los gobiernos de Guillermo Fernández Vara. Por eso, mi agradecimiento a los compañeros y compañeras que han estado en otras instituciones. Y vamos a seguir avanzando porque es muy importante. Mira, somos la única ciudad de Extremadura que no tenemos polígono industrial. ¡Qué lástima! Es una lástima. Tenemos 2 millones de metros cuadrados en el polígono industrial, Felipe. Y hemos vendido todos los terrenos. Este año hemos vendido 102.000 metros cuadrados. Tenemos más de 2.500 puestos de trabajo fijos en el polígono industrial. Bueno, yo creo que vamos a intentar comprar casi el 100% de los 700.000 metros que vamos a ampliar el polígono. Tenemos dos problemas. Espero solucionarlos. Curiosamente no son gente de izquierda los dueños. ¿Qué le vamos a hacer? Son más bien de derecha. Pero si no lo venden, pues tendremos que expropiar. ¿Qué le vamos a hacer? Porque hay empresas que quieren seguir viniendo a Villafranca. Villafranca tiene un sitio geográfico extraordinario. En el centro de la región, con la autovía de La Plata por atrás, con la Renfe por adelante, seguimos reivindicando el tren digno, como no puede ser de otra manera, ¿verdad? Hay que aprovechar todos los actos para reivindicarlo, porque es imprescindible. Es imprescindible para esta región tener un digno, tener un tren digno que nos pueda hacer llegar mejor a las personas y a las mercancías al resto de España y al resto de Europa. Por eso estamos en una situación magnífica, estratégica. Somos la ciudad de la música, lo ha dicho Paqui, pero también somos la ciudad de la solidaridad, y yo estoy muy orgulloso de eso. Solamente hay una manera de medir la solidaridad, y es que con un colectivo tan importante, de esos colectivos sociales que yo decía antes, hay uno muy especial para nosotros, que son los donantes de sangre. La ciudad que mayor porcentaje de sangre dona, de más de 10.000 habitantes de España, es Villafranca del Hogar. Hay casi 2.000 personas que donan sangre en nuestra ciudad. Y estamos muy orgullosos de todos y cada uno de esos hombres y de esas mujeres que altruistamente dan lo mejor que tienen, que es la sangre. Adriana es amiga. Hoy tenemos aquí a nuestra vicesecretaria general del Partido Socialista Obrero Español, es decir, la número 2 del Partido Socialista a nivel de España. Y es amiga, no es la primera vez que está en Villafranca, y fue una magnífica responsable del área de política municipal a nivel de España, de las que más se implicaron, de las que más se implicaron. También hubo otro secretario de Política Municipal Federal, que le gustaba mucho la política municipal, pero no sabía mucho en aquella fecha de política municipal. Y aprendió mucho. Abel Caballero. Abel Caballero es el alcalde de los alcaldes de España, el alcalde más votado de España de grandes ciudades. Sacó el 54% y amenaza, y seguro que lo va a cumplir, con sacar el 70% en las próximas elecciones municipales. Bueno, pues Abel Caballero aprendió mucho también de Adriana, pero es que lo que le ha permitido saber mucho de política municipal ser alcalde de Vigo. Él siempre lo ha dicho, ha sido ministro del Gobierno con Felipe González, ha sido candidato, diputado, senador, de todo, pero lo de ser alcalde, compañero, es otra cosa. Así que los dos responsables de política municipal que yo he tenido la posibilidad de estar con ellos, he aprendido mucho de ellos y os aseguro que merece la pena. Y Adriana ahora tiene una responsabilidad espectacular. Ahora que Pedro Sánchez tiene un gobierno, como decía Paqui, con mayoría de mujeres, pues tenemos una persona como Adriana de portavoz del Congreso de los Diputados. Con un trabajo difícil y complicado, Adriana. Por eso te admiramos, te respetamos y te animamos. Porque no es fácil, no es fácil con 84 diputados mantener un gobierno. Y eso Adriana lo está consiguiendo. ¿Cómo? Con su talante y con su talento. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Enhorabuena y para adelante, que realmente merece la pena. Y Abel, quiero ir terminando. Abel, sabes que tienes nuestro reconocimiento. Cada vez que te he llamado, has respondido a nivel regional, a nivel provincial o a nivel de Villafranca. Así que muchas gracias, porque yo sé que has dicho, y como buen gallego seguro que lo vas a mantener, aunque espero que te corrijas un poquito aquí arriba, que ibas a hablar directamente proporcional a los kilómetros que has hecho, a los kilómetros que has hecho de Vigo aquí. Y como de Vigo aquí hay muchos kilómetros, pues bueno, yo espero que lo pasemos muy bien con Abel. Podría contar muchísimas cosas, pero de verdad, es un orgullo ser alcalde de esta ciudad. Es un orgullo tener a los hombres y mujeres como vosotros que vivís en esta ciudad. Y es un orgullo haberos representado durante tantos años. Es verdad
que quedan cosas por hacer. Pero no es menos cierto que cuando uno echa la vista atrás y ve cómo estaba Villafranca en el año 83 y ve cómo está en el 2018, las cosas han cambiado, afortunadamente, para todos, porque aquí seguimos teniendo la máxima. En Villafranca no se vive, en Villafranca se convive, que es lo más importante. O sea, es una delicia ver todavía los meses de julio y agosto, ahora también septiembre, cómo en barrios de Villafranca la gente sigue haciendo la tertulia a las 9, las 10 o las 11 de la noche. Esa convivencia es fundamental. Así que muchas gracias a todos y a todas. A los compañeros que habéis venido de fuera, bienvenidos. Muchas gracias por apoyarnos en este acto. Y a los compañeros que vais a estar aquí en la tribuna, de verdad, de corazón. Muchísimas gracias. Salud, buenas noches. Que os dejo con el alcalde de los alcaldes, con el querido amigo y compañero Abel Caballero, alcalde de Vigo y presidente de la Federación Española. Es un orgullo estar aquí, Ramón, en Villafranca. Es un orgullo estar aquí, presidente González, de nuevo contigo y de nuevo en tu cercanía. Es un orgullo estar aquí, presidente Vara, Guillermo. Es un orgullo, Juan Carlos, volver a encontrarte y volver a encontrarte de esta forma tan extraordinaria. Y es un orgullo, Adriana, volver a estar contigo porque el domingo estuvimos juntos en Vigo y hoy repetimos tanda aquí en Villafranca. Paqui, fue una maravilla escucharte. Y quiero empezar por ahí, porque yo al llegar aquí tenía la firme determinación de ser alcalde de Vigo durante 25 años más. Pero cuando vi este eslogan aquí delante, tomé la decisión de que voy a ser alcalde de Vigo 35 años. No me echan ni con lanzallamas, porque este es el espíritu de la permanencia, del cambio. Y esto yo aprendí de política todo de Felipe González. Todo. Tuve un inmenso honor ser ministro del Gobierno de España con Felipe González de presidente. Y eso es un honor, Felipe, presidente, que me acompañará el resto de mi vida, toda mi vida. Y a su lado, un segundo honor y un segundo orgullo, ser militante del Partido Socialista Obrero Español. Esa es nuestra esencia. Es la esencia de haber cambiado un país. Y es la esencia de compartir ese cambio permanente desde las siglas de este partido. De compartirlo con tantas militantes y tantos militantes que estamos haciendo política, diseñándola, llevándola adelante, que ocupamos las casas de los pueblos y estamos en las ciudades, en los municipios, que estamos entre la gente y que percibimos y recibimos lo que nos quieren decir. Que aprendimos, Juan Carlos, de lo que tú hiciste cuando asumiste esta comunidad y cuando la convertiste con tu voz en una referencia del socialismo español, o de lo que sucedió con Fernández Vara cuando asumió la presidencia, o lo que estamos haciendo en este momento, Adriana, en el Gobierno de España. Es una forma de entender España, es una forma de entender el Gobierno, de entender la solidaridad, los derechos, la cercanía. Eso es lo que hacemos, desde nuestra involucración personal y con todas nuestras ganas, porque aprendimos a quererle a este país. Yo recuerdo en 1982, ya cumplimos años algunos, más de los que queremos porque nos seguimos presentando elecciones. Entonces no conviene decir mucho la edad. Era un mitin en la Casa de Campo, Madrid. Lo daba Felipe González. Estaba a dos días de tener 202 diputados, ni iniciar un cambio histórico en España. Y allí al fondo ondeaba una bandera. Era la bandera de España. Era una forma, Felipe, en la que nos dijiste a todos hacia dónde teníamos que ir y con qué fuerza teníamos que ir. Y ahí seguimos, en esa senda. En la senda de los que queremos seguir trazando el progresismo e involucrando nuestra forma de gobernar. Porque, dejadme que os cuente una anécdota. En este momento, ahora, hay en Inglaterra y en Irlanda 750 chicas y chicos de Vigo de 15 años estudiando inglés en Inglaterra con una beca del ayuntamiento. 750. Es una onda roja. Llevan una sudadera de este color con letras blancas y están estudiando inglés.
muy importante. Es el progreso, es la forma de entender el futuro. Pero ¿sabéis lo más importante? Lo más importante es que cuando los despedimos en el aeropuerto, allí están los hijos de personas en paro, los hijos de trabajadoras y trabajadoras que no tienen recursos, los hijos y las hijas de clase media y los hijos y las hijas de los dueños de las fábricas de Vico. Y allí son todos iguales. Todos iguales. No hay diferencia entre ellos. Todos van a estudiar inglés en Inglaterra, que cuando yo llegué al ayuntamiento solo lo hacían los hijos de los ricos. Y esto me recuerda algo que decía Felipe en el 82 y lo siguió diciendo. Queremos que los niños y las niñas no se diferencien por la cartera y por los recursos de sus padres. Queremos la igualdad. Y esa es la igualdad que seguimos practicando y haciendo. La que hacéis aquí, Ramón, la que hacéis en tantos lugares, tantas concejalas, concejales, alcaldesas y alcaldes. Las que hacemos en toda España, esta marea roja del Partido Socialista que ocupa la solidaridad desde los derechos. Desde establecer derechos de que todos tienen que hacerlo. O mismo estar dando becas de comedor, porque yo vengo de Galicia. Y en Galicia, las becas de comedor para los chicos y chicas que con la crisis sufrieron y sufren tanto porque sus familias no pueden, no las da la comunidad autónoma, las da el Ayuntamiento de Vigo. Porque la comunidad autónoma no considera que dar becas a 5.000 niños y niñas en Vigo que necesitan una beca para hacer su comida en el colegio. Pues la damos nosotros y tengo el orgullo de decir que no hay ni un solo niño, ni una sola niña en lista de espera sin beca de comedor, desde el ayuntamiento, porque es nuestra forma de entenderlo. La comunidad autónoma, ni una. Desde su posición de la derecha dura y de entender la política de otra forma, no atienden esas necesidades. Y son dos ejemplos que seguro que las y los que me estáis escuchando aquí sentís en vuestras agrupaciones, en vuestros ayuntamientos, en vuestras comunidades autónomas, llevándolas adelante. Pero al tiempo, este fin de semana, con Adriana íbamos a visitar un astillero que está construyendo un inmenso crucero, un inmenso barco, y allí había 1.000 trabajadores. ¿Y sabéis con qué ojos nos miraban? Con los ojos del reconocimiento de lo que hicimos en este país durante tantos años. Y lo que hacemos en Vigo y lo que hacéis en Extremadura. De la forma de llevar adelante proyectos de progreso, como hacer un gran crucero o como tener una enorme industria y al tiempo la política de la solidaridad. Todos los niños y niñas con becas de comedor o todos iguales estudiando inglés en Inglaterra. Esos son los ejemplos de cómo nosotros hacemos la política, de cómo la llevamos adelante y cómo la queremos seguir llevando adelante. ¿Y esto a qué nos conduce? Nos conduce a poder decir que en las siguientes elecciones municipales en mi ciudad le voy a ganar a Feijóo 21-4. Nosotros vamos a tener 21 concejales y ellos 4. Esa es la traslación de la política en el resultado. Y no lo digo desde ningún orgullo personal, lo digo porque es una forma, Felipe, que aprendimos a hacer política de ti. Cuando en aquel momento empezaron a avanzar las pensiones de las que hoy se sigue hablando, y yo recuerdo los consejos de ministro que tuve el orgullo de estar a tu lado, y cada vez que había recursos porque se recaudaba, el presidente del gobierno dedicaba recursos a política social, a pensiones y sanidad. Con Lluch, ¿lo recuerdas? Con Lluch. Con aquel ministro que al lado del presidente González fue capaz de cambiar la sanidad española para siempre, universalizándola y haciendo que todos fuéramos iguales. Y ahora, hoy, Pedro Sánchez la tiene que reinstaurar para todos los ciudadanos de España. Esos son nuestros valores. Esa es nuestra forma de entender la política, ese es nuestro orgullo colectivo. El orgullo de llevar este país de esta forma, de llevar cada ayuntamiento, de llevar cada comunidad autónoma y de seguir adelante con estas siglas, pero con esta gente, con Felipe, con Guillermo, con Ramón, con Juan Carlos, con Adriana y con Paqui. Este es mi partido, este es mi proyecto en el que llevo toda mi vida y al que le dedicaré el resto de mi vida. Y dejarme que lo diga, lo aprendí de Felipe González. Muchas gracias, presidente. A Ramón se le olvidó contar una anécdota porque él no estaba. Era yo ministro de Transportes y me vino a visitar el entonces presidente de Extremadura. Estábamos presidente del gobierno, presidente Felipe, haciendo los AVEs y estábamos en aquel cambio, en aquella transformación. Ya teníamos el AVE Madrid-Sevilla
diseñado y en marcha, y vino Juan Carlos a hablarme de Extremadura y a decir que el AVE era imprescindible para Extremadura. Y yo en aquel momento, y con el visto bueno del presidente González, lo entendí. Y en el plan de aves de Galicia en aquel momento entró el AVE a Extremadura. Juan Carlos, tuya es la palabra y la tribuna. Pues es verdad lo que acaba de contar Abel, pero además añado. Yo era un joven socialista de 34 años, presidente de Extremadura. Y eso en Madrid era nada, de nada, de nada. Porque entonces presidente es presidente, el de Cataluña y el del País Vasco. Y debo decir que iba a algunos ministerios y ni me recibían. Y hubo solo un ministro que se solidarizó conmigo. Y eso no lo he olvidado nunca. A ver, caballero. Que entendió perfectamente lo que yo le estaba planteando respecto a la región extremeña. Y después fui a ver al presidente González en el año 84, coincidiendo con él, ya que se han puesto a contar anécdotas y estamos recordando tiempos del pasado, para ver si me viene a la cabeza alguna, porque la gente ya más mayor tenemos el mismo problema que los ordenadores, Felipe. No es que tengamos mala memoria, es que tenemos mucha información. Y cuando la pones en marcha, tarda mucho en ir recuperando. Así que recuerdo, vino a Felipe a inaugurar el curso escolar en el año 84, a Cáceres, con Maraval. Y después nos fuimos a comer a un sitio. Íbamos los dos en un helicóptero. Y me dice, Juan Carlos, si España necesita que Valdecaballero se termine, se terminará. Y yo le dije, esa es la posición que tiene que tener un presidente del gobierno de España. Pensar y defender los intereses de España. Ahora quiero decirte, presidente, que si se abre Valdecaballero, como ya tenemos Almará, que tiene 2.000 megavatios, y Valdecaballero tendrá otro 2.000, tendremos 4.000 megavatios de una potencia total instalada de 7.500 megavatios. Parece un exceso que una región que no tiene industria tenga más de la mitad de la potencia nuclear instalada. Así que, presidente, si acaso, además de la bombona de butano, me pone la cocina para que el huevo frito se fría en Extremadura, yo estoy dispuesto a aceptar Valdecaballero. De lo contrario, dimitiré como presidente si se pone. Y me dijo, ese es un presidente de Extremadura que tiene que defender los intereses de su región. Y poco tiempo después fui a hablar con él para hablar de que Extremadura tenía que dejar de ser extrema. Y lo fundamental era lo que ha dicho Ramón Ropero antes, que tuviéramos una salida para Portugal y para el centro de España, que no tuviéramos la Nacional Quinta que teníamos, que era un suplicio. Teníamos que hacer noche en Talavera de la Reina para poder llegar a Madrid al día siguiente por la mañana. Y le planteé que había que hacer una autovía, la Nacional Quinto, hoy a 5. Y había un ministro con él. Y dijo, el presidente dijo que sí. Y dijo el ministro, no voy a decir quién es porque es amigo, y dijo el ministro, ¿cómo le va a hacer, presidente, una autovía si no tienen coche? Y dijo el presidente, para eso, para que tengan coches, coño, vamos a hacerle una autovía en Extremadura. Llevamos un año gobernando él en España, 2 años y yo en Extremadura, y veníamos de unos tiempos de juventud. Y yo, cuando tenía la edad que tienen estos chicos, pues estaba entusiasmado con una revolución que hacía poco que se había puesto en marcha, que era la revolución castrista, la revolución cubana, que para
la gente de izquierda casi era el no va más. Antes había sido la revolución rusa, la revolución comunista, que para mi padre y nuestros abuelos era, bueno, el fin de la historia, pero de verdad. La igualdad, la eficacia. Después vino la revolución sandinista, Daniel Ortega. Para la generación posterior a la mía, bueno, aquello era tremendo. Después vino la revolución chavista. ¿Y dónde están esas revoluciones? ¿Qué ha sido de ellas? ¿Qué ha sido del comunismo? ¿Qué ha sido del chavismo? ¿Qué ha sido de Daniel Ortega? ¿Qué ha sido de Castro? ¿Qué ha sido de esos sitios donde, por lo visto, los ciudadanos iban a ser libres, iguales y felices? ¿Qué ha sido de ellos? Han desaparecido. Por eso entiendo que de vez en cuando la gente joven, que tiene mucha memoria pero poca información, al contrario de nosotros, de vez en cuando se dejen seducir por los redentores de turno, que igual que nos pasó a nosotros, les pasa a ellos. Y de vez en cuando aparecen redentores, populistas, podemistas, etcétera, etcétera, que prometen liberar a la humanidad, redimir a la humanidad. Y ellos se dejan seducir. Y hemos visto que hemos pasado unos años difíciles porque mucha gente se dejó seducir por los redentoristas, por los redentores, por aquellos que son superiores moralmente a nosotros, por aquellos que están en lo alto de la higuera predicando pero jamás bajan a mancharse las manos para intentar dar trigo, como por ejemplo le ha pasado... Como por ejemplo le ha pasado al pobre Tsipras, que se mojó las manos de barro para sacar a Grecia del hoyo y ya nunca más se supo de él. Los redentores, estos que son superiores moralmente a nosotros, ya no lo han vuelto a citar nunca. Esta gente, los que estáis en Facebook y en Twitter, veis que ahí hay de todo. Ahí te insultan, ahí te quieren asesinar, ahí te escupen, etcétera, etcétera. Y a mí, yo no estoy, pero cada vez que escribo un artículo me dicen todas estas cosas y más. Nunca me ha preocupado. Me preocupa los superiores moralmente. Estos de Podemos y algunos otros, que tienen una superioridad tremenda. Estos nos odian, pero nos odian desde el amor. Desde el amor. Son gente moralmente muy buena. Nosotros estamos superando ese bache. Porque la gente se empieza a dar cuenta de que la orilla nuestra, la orilla de la socialdemocracia, es la que ha pervivido. Desapareció el comunismo, el mercado sigue y nosotros seguimos con nuestra propuesta de corregir el mercado, de hacer que sea productivo y poder repartir de la forma que lo hemos venido haciendo a lo largo de estos años. La Autovía Nacional Quinta ha sido una muestra de lo que era Extremadura y lo que es hoy Extremadura. Recuerdo los años tristes cuando empezamos en Villafranca de los Barros, Forja y Acero del Guadiana, la gente aquí encerrada, en huelga, era de pena. Lo que había en esta región era de pena. No había dignidad, no había confianza, no había fe. Estábamos desahuciados. Y nosotros, los socialistas, con el esfuerzo de vosotros, los ciudadanos de Villafranca y de tantos pueblos, hemos sido capaces de devolverle la fe y el entusiasmo a la gente. Hoy tenemos en Extremadura lo que ni siquiera habíamos llegado a soñar en el año 1983, cuando empezamos esta aventura de la autonomía. Tenemos casi todo lo que tiene todo el mundo. Ahora lo que hace falta es tener la voluntad de utilizar las cosas que tenemos para cambiar la actitud y saber que nos podemos comer el mundo si nos lo proponemos, si tenemos confianza, si confiamos en nosotros. Si somos capaces de adelantarnos. Mira, hay gente, ya vienen las elecciones y empiezan de nuevo a aparecer los defensores del estado del malestar, que están constantemente creyéndonos hacer lo mal que está todo. Y hay veces que lo consiguen, porque el lenguaje es fundamental a la hora de cambiar o de mejorar la actitud de la gente. Y nosotros, Guillermo, tenemos que intentar dar un lenguaje y un discurso positivo
que haga posible que sepamos que podemos hacer muchas cosas porque tenemos todo lo que no teníamos, tenemos tierra en abundancia, tenemos agua en abundancia, tenemos energía en abundancia, tenemos gente preparada y tenemos, por lo tanto, la posibilidad de poder conseguir que nuestra región vaya subiendo por los escalones difíciles por los que ha subido a lo largo de la historia. Hace falta discursos positivos. Mirad, me acuerdo de una anécdota que leí un día de un entrenador de fútbol inglés. Estaba su equipo jugando contra otro, hubo un encontronazo de un jugador suyo contra otro y quedó conmocionado. Lo sacaron del campo y preguntó el entrenador al médico, ¿qué es lo que le pasa a este? Dice que está conmocionado, que no sabe quién es. Se puede decir que es Messi, que salga a jugar. Porque el lenguaje es el que hace posible que la gente sea capaz de conseguir aquello que se propone. Así que, compañeras y compañeros, celebramos estos 35 años de gobierno municipal en Villafranca de los Barros y en tantos y tantos pueblos de Extremadura donde la gente nos otorgó su confianza. Este partido ha pasado por situaciones difíciles y sostengo y mantengo que si estamos vivos, fundamentalmente es por la labor de alcaldes y concejales en todos y cada uno de los pueblos de nuestra región. Así que un homenaje a todos aquellos que han depositado su confianza en nosotros y un llamamiento para que no se fíen de los redentores, que terminarán mal. Adriana, yo no te conocía, pero donde tú estás en la ejecutiva hemos estado nosotros, antes. Y te voy a decir una cosa, cuando nos dimos el brazo con los radicales de izquierda, nos mandó la gente a la oposición. Así que, atención, porque queda un espacio de centro-izquierda y de centro-derecha que podemos ocupar para volver a ganar por mayoría absoluta. ¿Quién ha dicho que no es posible ganar por mayoría absoluta? Querido Ramón, muchas gracias por estar 35 años en este ayuntamiento junto con Pepe Espinosa. Abel dice que va a estar 35 años más. Se te ha olvidado una cosa. Ahora la moda son 8 años, por lo visto. Ah, no, para los alcaldes no vale. Ah, bueno, pero hay primaria. O tampoco hay primaria para los alcaldes. Y ten cuidado con las primarias, que las primeras que se hicieron la historia fueron mal. Poncio Pilato dijo, ¿a quién queréis? ¿A Barrabás, a Jesucristo? La gente eligió mal. Si hubieran elegido bien, la historia hubiera ido por otro derrotero y por otros caminos. Así que atento, Abel, atento por si acaso. Compañera, sí, eligieron mal, porque si no lo hubieran crucificado, a esta hora seríamos todos judíos, no había protestantes, no Hitler hubiera sido judío y no os hubiera quemado. Así que, queridas amigos, queridos compañeros, os dejo con la compañía. Os dejo con la compañía de quien fue presidente y hizo una cosa que fue muy atrevida. Dijo, llevamos 30 años gobernando. Los jóvenes no saben lo que era Extremadura cuando gobernaba la derecha. Vamos a dejar 4 años para que gobiernen ellos y la gente vea lo que hay. Y efectivamente, la operación te salió redonda y a ellos no les salió redonda. Gracias, compañeras y compañeros. Muy buenas noches, compañeras y compañeros. Empiezo por donde terminaba Juan Carlos, hablando de los compañeros alcaldes y alcaldesas, que sin duda ninguna han sido los protagonistas, los principales protagonistas de toda esta historia. Pues porque recientemente se nos han ido algunos, entonces yo quiero recordar no solo a Pepe Espinosa aquí, sino también a Paco, el alcalde que fue muchos años de Valverde de Burguillo, a Zenón Luis Paz, a todos aquellos que en los ayuntamientos y en la Asamblea de Extremadura, en la Junta, María Jesús López Herrero, María Ángeles Bujanda, tanta gente, tantos compañeros y compañeras que fueron el mejor de nuestros ejemplos y que dedicaron lo mejor de su vida para que hoy nosotros podamos estar aquí defendiendo las mismas cosas que ellos defendieron. Estéis donde estéis, si es que estáis en algún sitio, siempre os recordaremos.
Hemos recuperado a lo largo de los últimos 3 años la política en Extremadura para las personas. Esta era una política que ya sabemos cómo funcionaba, ya sabemos lo que fueron los años de gobierno del PP, exactamente así fue. Fue una oportunidad que los extremeños se dieron, nos dimos, para saber lo que hace la derecha cuando llega a gobernar, que es olvidarse de las personas. La mayor quiebra, la mayor ruina económica y social vino de la mano de un PP que lo que hizo a lo largo de 4 años fue no recortes para cuadrar las cuentas, sino recortes para descuadrar las cuentas, que nos las dejaron con 600 millones de euros de déficit, pero además dejaron a los niños en los colegios sin autobuses, nos dejaron sin avión. 2 meses, cuando llegamos al gobierno, nos encontramos que los tribunales habían tumbado el concurso del transporte escolar y empezaba el curso 1 mes y medio después. Que nos encontramos esto hecho un puñetero desastre, una ruina económica y social. Y hubo que reparar el daño causado cuadrando las cuentas sin descuadrar la vida de las personas. Y a eso nos dedicamos en cuerpo y alma, con muchos aliados, con muchas alianzas, con alcaldes y alcaldesas, con las 2 diputaciones provinciales, que yo quiero agradecer aquí el papel que a lo largo de este tiempo han tenido, para que nosotros nos hayamos podido dedicar fundamentalmente a reponer el daño causado. Y el daño causado, compañeros y compañeras, tenía nombres y apellidos. Tenía nombres y apellidos. Los nombres y los apellidos estaban en las aulas de los colegios de Extremadura. Niños y niñas sin libros, estudiando con fotocopias, porque a Monago le dio la gana que así fuera. Ya los conocemos. Si ese es el problema que tiene. El problema que tiene la derecha extremeña es que ya no van a engañar a nadie, no pueden engañar a nadie. ¿O cree la derecha que la gente va a olvidar que los estudiantes de bachillerato tuvieron aquella legislatura que estudiar porque parte de sus profesores les pagaban los autobuses? Porque el señor Monago decidió quitar los autobuses al bachillerato y al FP. Esto ocurrió en esta tierra en el año 2011. Y no lo vamos a olvidar. Y lo vamos a recordar siempre. Y decirle a la gente que sepan bien alto y bien claro que quienes apostamos por la educación obligatoria hasta los 16 años, que fue uno de los grandes conquistas de Felipe González, llevaba incluido el transporte, ¿eh? Porque si tú quitas transporte, quitas oportunidades. Pero es que los niños en los pueblos de Extremadura, los maestros y las maestras que lo saben, para que no tuvieran que estudiar junto a sus compañeros, que no tenían libros, les hacían fotocopias de los libros de los compañeros. Esa era la Extremadura del año 2011 al año 2015. Y a eso nos hemos dedicado a lo largo de este tiempo, y a reponer y a reparar el daño causado en los seguros agrarios, y a reponer y a reparar la exclusión social que a lo largo de ese tiempo se produjo. Y lo saben muy bien los comedores sociales, lo saben muy bien lo que fue la historia de aquellos 4 años. ¿Qué hacemos al llegar? Ponemos en marcha un fondo de garantía social, ponemos en marcha un plan de empleo social, ponemos en marcha los mínimos vitales, ponemos en marcha las ayudas a la contingencia. Pusimos en marcha todo aquello que significaba reparar el daño causado, entre otras una sanidad donde nada más llegar nos encontramos 99.752 pacientes sin citar. Sin citar, no es que esperaran 3 meses o 4 meses, sino que a medida que se iban acercando las elecciones fueron guardando en los cajones la cita para que la citara el santo advenimiento cuando pasara el tiempo. Esa es la derecha extremeña, que es más que conocida y de la que no nos debemos de ocupar más de lo estrictamente imprescindible. Porque yo vengo esta noche aquí, compañeros y compañeras, a haceros una apuesta ambiciosa y de futuro. Tenemos que ser capaces de, una vez reparado el daño esencial, 35.000 parados menos, pero con un empleo precario que no nos debe hacer conformarnos bajo ningún concepto, tenemos que ser capaces de mejorar la educación, tenemos que ser capaces de seguir mejorando la sanidad, tenemos que seguir mejorando las infraestructuras, tenemos que seguir haciendo las apuestas por la cultura. Tuvimos que reparar el daño causado, pero a partir de ahora nos tenemos que poner todos a trabajar para que en el futuro Extremadura sea de las regiones más prósperas de este país. Y yo os puedo asegurar que no renuncio a ello. Y dedico gran parte de mi tiempo y de mi esfuerzo a conseguir que Extremadura sea, en un futuro no muy lejano, el referente de las energías renovables en España. Que sea el referente de las industrias del ocio familiar en España, que sea el referente de la industria agroalimentaria más moderna y más capaz en este tiempo para ser de verdad una región en la que los ciudadanos y las ciudadanas no solo se sientan orgullosos, sino que puedan desarrollar sus proyectos personales, sus proyectos de vida.
y luego siendo al mismo tiempo una región libre, siendo una región con pensamiento crítico, siendo una región donde la estabilidad política es un objetivo esencial al que yo me he dedicado a lo largo de estos 4 años, a lo largo de estos 3 años. Hoy día la inversión y en la economía libre de mercado el capital decide dónde invierte, invierte donde ve estabilidad política y donde ve paz social. Por eso le quiero agradecer a la Unión General de Trabajadores, a las Comisiones Obreras de Extremadura y a la Patronal de Extremadura el diálogo social a lo largo de todo este tiempo, porque en la legislatura de Monago a los agentes sociales se les denunciaba y en la legislatura mía se les llamaba y se les convocaba al diálogo. Esa es la diferencia fundamental entre lo que había y lo que hay. Por eso os quiero decir que es imprescindible que trabajemos para ganar por mayoría absoluta las próximas elecciones. Y es posible, os lo puedo asegurar que es posible. Por eso trabajemos, compañeros y compañeras, juntos y juntas. Trabajemos por más, trabajemos para conseguir más, trabajemos para ganar más, trabajemos para convencer más. Es perfectamente posible, compañeros y compañeras, si hacemos las cosas bien, si somos capaces de ponernos delante de los problemas y no detrás, si no nos escondemos, si damos la cara, si asumimos los retos de una Extremadura potente en España, y yo no me conformo con que consigamos dar respuesta a las demandas de hoy. Aspiro a las proyecciones de mañana y hay que trabajar en resolver los problemas urgentes de hoy y proyectar a la Extremadura del futuro. Tenemos que proyectar a la Extremadura del futuro. La Extremadura ocupada y preocupada por resolver las consecuencias del cambio climático, del desafío territorial y poblacional, que tenga voz propia como la tuvo siempre con Juan Carlos, que tenga capacidad de ser un elemento importante en la vida de este país, que entienda muy bien a España y que España entienda muy bien a Extremadura, que seamos capaces de apoyarnos en nuestro partido y en el Gobierno de España para conquistar nuestros anhelos y nuestras esperanzas en el futuro. Al PSOE de Extremadura siempre le fue mejor cuando le fue bien al PSOE en España. A Extremadura siempre le fue bien cuando gobernó el PSOE en España. Por eso ahora tenemos que desde aquí reivindicar nuestro gobierno en España, reivindicar el trabajo que está haciendo, que se ve en la política de los pequeños detalles, que se ve en las políticas del día a día, que los viernes en los consejos de ministros no se toman decisiones encaminadas a ver cómo se facilita la vida para los que ganan mucho, sino para los que tienen poco. Y a ver si se entiende alguna vez que lo importante para nosotros es que cada viernes en los consejos de ministros, porque en eso consiste gobernar, se tomen decisiones pensando en la vida de la gente. Hoy, todo lo que tiene que ver con el bono social, todo lo que tiene que ver con las ayudas a la gente que más lo necesita, todo lo que tiene que ver con las ayudas a los de más de 52, a los parados de más de 52 años. No nos acobardemos, compañeros y compañeras, porque están enrabietados, entre otras cosas porque piensan que esto es suyo y que nosotros, que tienen la propiedad y que nosotros temporalmente hemos tenido en alguna ocasión la posesión, pero que la propiedad es suya. Defendamos la libertad de poder, desde nuestro partido, trabajar en un proyecto político de país, de país. ¿Puede decirnos la derecha española de hoy, el PP y Ciudadanos, si les preocupa en algo el futuro de este país o no les preocupa nada? Es decir, esto solo es una cuestión de que nosotros nos entendamos o no nos entendamos con los catalanes o con los vascos. ¿No están dispuestos gobiernos o partidos que han sido de gobierno, partidos que han sido de Estado, no están dispuestos a asumir ninguna responsabilidad de lo que pase este país en el futuro? Nosotros lo sabemos muy bien, porque en un partido fraternal como el nuestro nos abrimos en canal para que este país tuviera un gobierno. Lo discutimos, nos abrimos en canal que nos ha costado 1 año y medio recuperarnos. Pero teníamos la sensación de que en España un país, un partido de gobierno, o gobierna o tiene que dejar gobernar. Y ahora ni gobiernan ni quieren dejar gobernar. Pero tener muy claro, si estamos unidos, y esto es muy importante, si estamos unidos los partidos socialistas del conjunto de España, el PSOE donde somos PSOE y los compañeros donde son partidos hermanos, si estamos unidos, convencidos de que nuestro proyecto es el proyecto para este país, lo vamos a conseguir.
Nosotros desde aquí vamos a ayudar todo lo que esté en nuestras manos. La diferencia entre hace un año y hoy es que hace un año en Cataluña se estaba transgrediendo la ley, se estaba violentando la ley. Por eso el Gobierno actuó. Y cuando actuó el Gobierno del PP, el PSOE en la oposición, no puso condiciones. Decidió que fuera el Gobierno el que tomara la decisión cuando la tuviera que tomar respecto de cualquier cuestión que tuviera que ver con Cataluña. Y ahí tenemos a Pablo Casado y a Albert Rivera todos los días rivalizando en quién tiene más prisa porque se intervenga en Cataluña. Habrá que esperar que se violente o se viole la ley. Pero la clave está en que nosotros estemos unidos. La clave está en que nosotros estemos convencidos con las dificultades que tiene gobernar con 84 diputados. Pero esa es la situación política que tenemos hoy. Y si hubiera elecciones mañana, que nadie piensa que la situación iba a cambiar de la noche a la mañana, ¿no? Esa es la decisión que han tomado los españoles y las españolas. Por eso hay que hablar, por eso hay que dialogar. Por eso cuando nosotros gobernamos, ganamos aquí las elecciones sin mayoría absoluta, yo me empeñé en dialogar. Y han salido los presupuestos a lo largo de esta legislatura, una vez votando con unos, otra vez votando con otros, han salido las leyes y van a salir leyes importantísimas, compañeros y compañeras, importantísimas en lo emocional para nosotros, como la ley de memoria histórica de Extremadura o la ley de las víctimas del terrorismo. Pero también leyes importantísimas para el conjunto de la ciudadanía. La ley para una administración más ágil, la ley para el desarrollo urbanístico sostenible. Vamos a ser la primera comunidad en España que por ley va a reconocer el silencio positivo, que cuando alguien se dirige a la administración, si la administración no le contesta, es que sí, no es que no. Y va a haber 50 procedimientos en los que por ley la gente va a tener derecho a cuestiones que antes eran absolutamente imposibles y que le daban la callada por respuesta. Hemos trabajado a lo largo de este tiempo para tapar el agujero de la exclusión social, para que la gente no se cayera por el barranco y al mismo tiempo trabajar con el sector más dinámico y productivo de la región, con las empresas, con los empresarios extremeños, con sus necesidades, con las pymes, con los autónomos. Ayer estaba en Madrid en un acto bonito del mundo del deporte, patrocinado por pequeñas empresas. Patrocina un deportista con 99 euros al año, que están haciendo muchas pequeñas empresas, muchos autónomos, para ayudar a la práctica deportiva también, y ponía de manifiesto que se pueden hacer montones de cosas para transformar la realidad también en ámbitos tan importantes como el deporte desde el sector empresarial. Los empresarios extremeños y las empresarias extremeñas no son nuestros enemigos, son nuestros amigos, son nuestros cooperadores necesarios, y de todo habrá en la viña del Señor, que os dice un cristiano, pero sobre todo lo que hay es el compromiso firme de trabajar juntos para hacer posible una realidad diferente y distinta, y lo vamos a lograr. Y si hacemos las cosas bien de aquí a ocho meses, os puedo asegurar que vamos a recoger los resultados. Porque yo me muevo por todas partes y huelo la realidad, y sé lo que la gente quiere, y sé lo que la gente necesita, y sé lo que la gente busca. La gente no quiere ahora bronca, la gente no quiere ahora crispación, la gente no quiere confrontación, la gente quiere diálogo, la gente quiere estabilidad, y esa estabilidad se la voy a dar yo. Esa estabilidad se la estoy dando yo. Esa estabilidad se la está dando este Gobierno. Y si quieren los extremeños y las extremeñas, juntos y juntas, con nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas, con nuestros vecinos y con nuestras vecinas, vamos a ir a por más, vamos a ir a por todo, vamos a ir a por más empleo, a por más empresas, a por más bienestar, a por más educación, a por más sanidad, a por más bienestar para nuestros mayores. Vamos a ir a por más, compañeros y compañeras. Os pido que me ayudéis, os pido vuestra ayuda, vuestro apoyo, vuestro ánimo, vuestra confianza, porque vamos a trabajar juntos para hacerlo posible. Juntos y juntas a por más, juntos y juntas a por todo, compañeros y compañeras. Ánimo, fuerza, potencia, ambición, convencimiento, generosidad, solidaridad, ganas de vivir, ganas de trabajar, ganas de cambiar. Mucho ánimo, compañeros. Con todos vosotros, nuestra vicesecretaria Adriana Lastra. Buenas tardes o noches casi ya a todas y a todos. Sabéis que la humildad es
un valor socialista. Pero cuando una comparte cartel con Paqui, con Ramón, con Abel, con Juan Carlos, con Guillermo y con Felipe, una ya no es humilde, se hace pequeñita, 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 y mira que yo soy pequeñita ya de por sí, ¿no? Pero sobre todo cuando además los compañeros que hablaron antes pues me dedicaron palabras tan cariñosas. Y yo hoy quiero reivindicar no la labor de la portavoz del Grupo Socialista, sino la labor de los 84 excelentes diputados que tiene este partido en el Congreso. 84 excelentes diputados. Y me vais a permitir que hoy nombre aquí a dos, a Patricia y a Marisol, que están aquí. Muchas gracias, compañeras. Y a otra persona que era un puntal fundamental del grupo parlamentario, y como era un puntal fundamental del grupo, el gobierno se lo llevó al gobierno para que desde el gobierno luchara por la justicia social y por la igualdad de todos los españoles, que es Nacho Sánchez Amor. Bueno, evidentemente ha quedado claro que Ramón es mi amigo y que me quiere. Yo te quiero mucho, Ramón, porque yo sí que aprendí mucho de ti, igual que aprendí mucho de todos los compañeros y compañeras alcaldes y alcaldesas en mi periodo como secretaria de Política Municipal. Lo fundamental de Ramón es que se deja la piel no solamente por sus vecinos y vecinas, por su ciudad, por Villafranca de los Barros, sino que, como quedó demostrado también, por las diputaciones, por el resto de ayuntamientos, porque al final él entiende el socialismo como lo entendemos los socialistas, ¿no? Que es precisamente la lucha por esa igualdad, por esa justicia social, no solamente en su municipio, sino en todos. Y por eso él siempre ha sido un gran defensor de la tarea municipal que hacemos desde el partido. Ramón además es un experto conseguidor de lo imposible, y en su discurso aquí creo que lo dejó bastante claro, y por eso además hoy ha sido capaz de reunir aquí en Villafranca a estos grandes compañeros que son historia viva de este partido, a los que tanto le debemos todos. Estuve aquí hace 3 años, como decía Ramón, hicimos una asamblea abierta, hablamos de todo, como son las asambleas abiertas, porque el partido hay que abrirlo también a la sociedad. Tenemos que acercarnos los dirigentes a todo el mundo, a todo el mundo, y explicarles lo que estamos haciendo. Y lo que me quedó muy claro, aparte de que era un excelente alcalde, eso ya lo sabía, es que Villafranca es una ciudad solidaria, como acaba de decir, activa, emprendedora, cuidada, bonita. Es una ciudad para vivir y para trabajar, y eso es gracias a ti y a estos 35 años de gobierno municipal. Y también muchas gracias a Juan Carlos, que lo hizo posible, a Guillermo, que lo hace posible, y a Felipe, como ya dijeron todos, que lo hizo posible durante todos sus años de gobierno. Mira, dentro de 8 meses hay elecciones municipales y autonómicas. Y europeas, que siempre se nos olvida, y son fundamentales. Y europeas. Y Guillermo, te vamos a ayudar todos, pero estoy convencida de que del primer al último habitante de Extremadura te va a ayudar también para que sigas dando estabilidad a esta tierra, y sobre todo para que siga la prosperidad, para que no vuelva la época fea de la derecha, para que sigan los centros de salud abiertos, para que sigan los jóvenes pudiendo vivir y trabajar en sus municipios, para acabar con la despoblación, luchar contra ella, y al final para que no haya un estado del malestar, como decía Juan Carlos, sino un auténtico estado del bienestar. Y en eso te vamos a ayudar todos los que estamos aquí y todo el Partido Socialista Obrero Español de toda España. Los socialistas gobernamos de manera diferente en todos los ayuntamientos, porque de una manera diferente a cómo lo hace la derecha. Y aquí es un ejemplo. Y también ahora lo hacemos en el Gobierno de España. Ramón explicaba las diferencias que había en los ayuntamientos de la derecha y del Partido Socialista. Guillermo lo explicaba en las comunidades autónomas, y a mí me vais a permitir, porque también es lo que me toca, explicar lo que estamos haciendo en el Gobierno de la Nación. Porque es verdad que hay mucho ruido, y es verdad que parece que la derecha no quiere que expliquemos lo que estamos haciendo, pero me lo vais a permitir porque tengo un aforo aquí de casi 1000 personas y tengo que aprovecharlo, compañeros. Así que espero que me perdonéis si me extiendo un poquito.
Mirad, ahora mismo, como os decía, hay mucho ruido. Es verdad que la derecha, como decía Guillermo, cree que el gobierno es su patrimonio, que están, por designio divino, tienen que ostentar el poder de este país. Y yo, cuando escuchaba a los compañeros hace muchos años en los mítines hablar de esto, yo pensaba, exageran, ¿no? La derecha no será así. Yo recuerdo a Alfonso Guerra en un mítin en Gijón decir aquello de «Y piensan que el poder es suyo y no duermen por las noches pensando cómo es posible que me lo hayan quitado». Y yo pensaba, ¿exageran? Pues no exageran, compañeros, que lo piensan de verdad, que es que lo piensan de verdad, que el poder es suyo. Y tienen que entender que el poder es de los ciudadanos y ciudadanas de este país y de sus legítimos representantes en el Congreso de los Diputados. Y tienen que entender que en este país hubo una moción de censura, por dos motivos hubo una moción de censura, porque este país, al frente de este país había un partido condenado por corrupción, porque se lo habían llevado crudo, crudo, el dinero de todos los españoles y españolas, pero fundamentalmente no es por la sentencia de la Gürtel por la que hicimos la moción de censura. ¿Sabéis por qué lo hicimos? Por los pensionistas, por las mujeres, por los jóvenes, por los trabajadores de este país. Porque necesitábamos como país, darle una salida a todas esas reivindicaciones que se estaban generando, de una salida al país y poder solucionar los grandes problemas en los que nos metió el Partido Popular. Mirad, en las últimas semanas estamos viendo lo patriotas que son el Partido Popular, ¿no? Guillermo hacía referencia al tema catalán, tiene toda la razón. Tenemos la oportunidad de buscar, con la ley en la mano y el diálogo en la otra, una salida donde todos los españoles, Cataluña y el resto de España, sigamos al menos durante otros 40 años maravillosos juntos. Esa maravillosa Constitución de 1978 nos permitió, pues podemos hacerlo juntos y tenemos la oportunidad. Y mientras estos patriotas de hojalata a lo que se dedican es a intentar bombardear cualquier intento de diálogo y a ponernos palos en las ruedas, pero fijaros lo patriotas que son, que incluso llegan a negarle el pan y la sal a los españoles. Nuestro gobierno consiguió, después de negociar mucho en Europa, que Europa flexibilizara Bruselas. Bueno, hablamos de Europa como si no fuéramos Europa, pero que Bruselas flexibilizará algo que se llama la senda de estabilidad. La senda de estabilidad al final es lo que los españoles podemos gastar, podemos invertir a lo largo de los años. Bueno, pues conseguimos, gracias a Nadia Calviño, a nuestra ministra y a Pedro Sánchez, que se flexibilizara esa senda y que para el año que viene en España pudiéramos invertir 6.000 millones de euros más. ¿Sabéis en qué se iban a ir esos 6.000 millones de euros más? En la sanidad extremeña, en la educación extremeña, en las pensiones de los pensionistas extremeños. Se iba a ir en eso, de toda España, pero también aquí en Extremadura. Y estos patriotas de hojalata lo que hicieron fue pervertir el reglamento de la Cámara para impedir que la mayoría del Congreso de los Diputados pudieran aprobar precisamente esa nueva senda de déficit. Mirad, no nos asustan ni la derecha azul ni la derecha naranja, entre otras cosas porque nosotros no venimos aquí, y lo decía la semana pasada con Abel en Porriño, en Pontevedra, nosotros no venimos aquí a resistir, no venimos aquí a aguantar, venimos a vencer y a convencer, compañeros, y lo vamos a hacer, y lo hacemos todos los días en el Congreso de los Diputados, todos los días en el Congreso de los Diputados. Este grupo parlamentario, con 84 diputados, no pierde votaciones en el Congreso de los Diputados. ¿Sabéis por qué? Porque hay una mayoría social que empuja a los demás partidos a apoyar lo que estamos aprobando semana tras semana en el Consejo de Ministros. ¿Y sabéis lo que estamos aprobando en el Consejo de Ministros? Por ejemplo, que esa maravillosa ley de sanidad que hizo un ministro, Ernest Lluch, y un presidente, Felipe González, y que la derecha cercenó, pues la volvimos a poner en pie. Eso hizo este Gobierno y esto hizo este Congreso de los Diputados. Pero hemos hecho muchas más cosas. Hemos creado un alto comisionado contra la pobreza infantil. Y la primera decisión que tomó el Gobierno y la primera decisión
que tomó precisamente el presidente fue poner 10 millones de euros encima de la mesa para que este verano los niños de este país no pasaran hambre. Eso hizo este gobierno. Porque gracias a lo que está haciendo este gobierno y, este presidente y Pedro Sánchez, ahora mismo hay 50.000 personas que han pasado un contrato temporal a un contrato fijo. Y os voy a decir otra cosa. Probablemente en muy poquitos días, mis compañeras del grupo parlamentario lo saben, probablemente en muy poquitos días podamos decir que hemos derogado la parte más lesiva de la reforma laboral, compañeras y compañeros. Eso también es gracias a la labor del grupo parlamentario socialista. Mirad, hemos llegado a un acuerdo para que eso que el Partido Popular decía que no se podía hacer, ¿os acordáis lo de no se puede? Es que no se puede subir las pensiones como el IPC. Pues pudimos, es que lo estamos haciendo. Y sí, van a subir las pensiones como el IPC. Y sí, vamos a encontrar una solución para sostener nuestro sistema público de pensiones, nuestra seguridad social. Para eso también sería fundamental esos 2.000 millones de euros que las derechas no quieren que se inviertan en la caja de la seguridad social. Mira, ¿sabéis cuál fue la primera medida que tomó la derecha cuando llegó al gobierno? Lo primero que hizo en su primer Consejo de Ministros fue paralizar una ley de José Luis Rodríguez Zapatero, aquella que decía que las viudas de este país iban a pasar a cobrar del 52% de la base reguladora de su pensión al 59%. Esa decisión de Mariano Rajoy la postergó a lo largo de 7 años. ¿Sabéis cuál fue la primera decisión de este gobierno? Que las viudas de este país iban a cobrar más del 52 al 59%. 7 años después, pero lo hicimos porque se podía, porque se podía. Estamos luchando contra la violencia de género poniendo en pie el Pacto de Estado. Estamos luchando para que los hombres y mujeres estemos en pie de igualdad en las empresas y en toda la vida laboral. Estamos luchando al final porque en este país, vivas donde vivas, todos y todas tengamos los mismos derechos, el mismo acceso a los servicios. Es decir, no solamente luchamos para que el hijo del obrero tenga, como se decía en el año 82, el mismo derecho al acceso a los servicios que el hijo del dueño de la fábrica de Vigo, Abel, sino que además también luchamos para que los hombres y mujeres, después de 40 años de democracia, tengamos también los mismos derechos. Y eso, todo eso, en todo el territorio nacional, compañeros. Mirad, el próximo año se cumplirán 40 años de las primeras elecciones municipales, que se celebraron el 3 de abril del 79. Ya las celebramos hace unos años. Yo tenía muy poquitos días, tenía 3 días, 4, cuando se celebraron esas elecciones. En este tiempo han cambiado muchas cosas. Los ayuntamientos siempre han sido lo mejor del PSOE. Coincido que siempre han sido lo mejor del PSOE, porque son los que nos permiten llegar hasta el último rincón de España, son los que nos permiten llegar al último ciudadano, porque son los que nos permiten precisamente hacer real esa igualdad y esa justicia social. Porque mirad, compañeros, hay muchos valores socialistas, pero el que los silbana a todos, al menos para mí, es la justicia social de todos. Vivamos donde vivamos, y de eso se encargan nuestros grandes alcaldes y alcaldesas. Por eso es fundamental que en mayo del año que viene haya más alcaldes y alcaldesas, más mayorías absolutas como las de Ramón, como las de Abel, como las de tantos y tantas buenas alcaldesas socialistas. Por eso sé que salimos a ganar, que lo vamos a hacer, porque además lo que estamos haciendo es un ejercicio también de resistencia, como decía, como me comentaba Abel antes, de resistencia contra todo y contra todos. Y vamos a salir no solamente a resistir y a ganar, o a ganar y a resistir, vamos a salir a convencer, y lo estamos haciendo todos los días. Si alguien en este país convenció durante muchos años y sigue convenciendo a la mayoría social de este país, que es historia viva de nuestro partido y al que siempre es un honor escuchar, que reconstruyó este partido, que reconstruyó, construyó este país, que lo modernizó,
y que además es un valor no solamente en España, sino en Europa y en buena parte del mundo, que probablemente tenga mucho todavía que contarnos sobre qué es lo que está pasando en Europa, cómo la socialdemocracia estamos, bueno, atravesando una crisis, cómo los populismos y la xenofobia avanza de manera alarmante en Europa y en el mundo, y cómo tenemos que afrontar una respuesta segura y solvente, la historia viva de este partido, al que todos queréis escuchar, voy a ver si me alargo un poco más y ya me... es nuestro querido presidente, Felipe González, como el que os digo. Compañeras y compañeros, hay dos registros. El registro de los viejos, que es contar nuestra batalla y nuestra historia. Pero yo sigo siendo un viejo curioso e impaciente. Me interesan más los desafíos que tenemos por delante que lo que ya hicimos. Pero me interesan de verdad. Pero algunas anécdotas nos llevan a la categoría. Antes Juan Carlos mencionaba, entre otros, a Tsipras. Y me hace pensar en un debate en el que algunas veces me malinterpretan, un debate sobre si puede existir ideología sin ideas o sin capacidad de renovar las ideas, o si se pueden poner sobre la mesa ideas sin tener un marco de referencia con objetivos finalistas que son ideológicos. Todo se puede. Ahora, una ideología sin ideas es como una especie de coraza que lo protege a uno cuando hace el discurso, pero que cuando se abre la coraza se ve que debajo no hay nada. Parte de la crisis que tenemos de la socialdemocracia es que estamos, en términos históricos, a la defensiva, que creemos que lo que conseguimos después de la Segunda Guerra Mundial, por tener un referente de desarrollo de lo que llaman Estado del Bienestar, y yo prefiero llamar Sociedad del Bienestar, de lo que definió a Europa, fíjense bien, como una economía social de mercado, ese referente, que es un referente que define bien los objetivos finales, pero que además se refiere a una época histórica concreta, es el que tenemos que recuperar en otra época histórica de cambio vertiginoso, que es la que vivimos y que exige nuevas respuestas para conseguir esos objetivos. Y eso nos bloquea. Y hacemos muchas propuestas regresivas. Tú antes hablaste, entre otros, de Tsipras. Yo no conocía a Alexis Tsipras. Veía algunas de las cosas equivocadas que estaba proponiendo, realmente, pero veía también cómo gritaban con entusiasmo en los actos públicos algunos de los que lo exaltaban entonces, diciendo en tono familiar: ¡aguanta, Alexis, que ya llegamos! Y Alexis ha desaparecido. Y mira por dónde yo lo conocí hace poco tiempo, en Atenas. Y les cuento eso que digo de ideas y de ideología, de contenido, de capacidad de reforma o no, porque fui a Atenas, bueno, con un motivo de la entrega de un premio a la democracia ateniense que había creado el Ayuntamiento de Atenas, Naciones Unidas, el New York Times, no sé qué, un lío de eso. Y como era un premio que había que entregar en vida, y pensaban que me quedaba 13 el diario, dice, vamos a hacerlo rápido para que podamos entregarle un premio a este hombre y de reconocimiento. Me resistí un poco, pero bueno, estuve visitando Atenas. Debo decir que todo fue interesante dentro de la catástrofe de una dimensión increíble en la que se sumió ese país
a partir de 2010, de 2008, pero en fin, cuando estalló la tragedia griega fue en 2010, en un Consejo Europeo en el que yo estaba entregando el informe verbal sobre el futuro de Europa que estábamos preparando, advirtiendo de la enorme gravedad de la crisis y de las necesidades de hacer política anticíclica, contra el ciclo, y no solo políticas de austeridad, austericida. Bueno, pues lo conocía este hombre. Y él tenía curiosidad, entre otras cosas porque ha llegado a la presidencia del gobierno con la misma edad que yo llegué antaño, hace ya mucho tiempo, porque de todo hace por lo menos 35 años, por lo menos para mí. 35, 40, que pasamos por aquí, por esa carretera imposible, más de 50. Y habíamos de todo, que teníamos despachos laborales por aquí y por allí. Pues bien, tuve una conversación con él que estaba prevista, con el presidente de Grecia, en fin, con el alcalde de Roma, un acto muy bonito en el Teatro Romano de Atenas, que es como una copia exacta, incluido la bellísima ruina del Teatro Romano de Mérida. Allí hicieron el acto de entrega de esas medallas, que no sé si es que las entregan por kilo, pero ya pesan demasiado para la edad que tenemos, y me regalaron además las obras completas de Aristóteles, encuadernadas en piel. Y veía, es una pequeña digresión, veía las ruinas al mismo tiempo que recibía las obras completas de Aristóteles y pensaba lo que decía Ospina, un gran escritor colombiano que hizo una trilogía sobre la conquista del Reino de Granada, muy bonita y muy crítica, y que decía: la palabra dura más que las piedras, dándole toda la importancia a la palabra como compromiso, la palabra como realización, la palabra como la comunicación de lo que se es, no solo de lo que se piensa. La palabra que se expresa con la palabra, pero también se expresa con el lenguaje corporal. Uno cree o no cree a dos personas que dicen las mismas palabras, pero que a uno no se lo cree. Y se está diciendo lo mismo. Sí, pero no me lo creo. Pero si este está diciendo lo mismo, sí, pero este me lo creo. Por tanto, la palabra dura más que las piedras. Y yo veía las ruinas bellísimas del Teatro Romano de Atenas, como la del Teatro Romano de Mérida, y las obras completas de Aristóteles. Y pensaba, la palabra de Aristóteles está viva, no se arruinó, va a durar más que todas estas piedras. Bueno, y después vi a Chipra. Le contaría más anécdotas que son muy divertidas de lo que nos pasó allí, de las cosas que pasaron, de la intervención que hice, con un karaoke que ponían que no era lo que yo estaba diciendo, y como la gente me entendía, se impacientaba, pero a mí me cuesta mucho más trabajo leer con papeles, de hablar con papeles, que hablar sin papeles. Por eso defendí, cuando hacíamos la Constitución, que la hicimos, que en el Parlamento se parlamentara, no se lectamentara. Yo digo, bueno, el papel es para apoyar lo que uno dice con una cifra que no tiene que recordar, pero el Parlamento es para hablar, para parlamentar. Ah, no lo conseguí. Entonces Chipra me dice con mucha curiosidad: mire, yo quiero saber si a ti te pasó lo mismo que me ha pasado a mí al llegar al gobierno. Esa enorme frustración entre lo que uno aspira a hacer y lo que la realidad le obliga a hacer. Entre otras cosas, le ha obligado a rebajar las pensiones un 45%. Aquí luchamos por mantener la actualización por IPC. Y allí, 45% en media, y algunos que han perdido más de pensiones. Imagínense lo que supone eso de catástrofe. Y el hombre estaba realmente con interés en decirme esto. Debo decir que mientras menos respeto tiene de los que antes lo exaltaban, más lo respeto yo por enfrentar con coraje una realidad dificilísima, dramática. Por tanto, me dice, tenía la misma frustración. Digo, hombre, entre lo que uno quiere y lo que uno consigue, siempre hay una distancia,
porque gobernar es siempre administrar expectativas. O si uno es capaz de generar 100 de expectativas y conseguir 120, bueno, pues entonces será el mago de Oz. Pero uno sabe que va a conseguir, en el mejor de los casos, 70 u 80 de la expectativa que tiene. Y hay que administrar la expectativa explicando las dificultades, los desafíos y cómo se avanza. Pero a él le respondí, me lo van a perdonar, es un poco crudo. Digo, no, pero mi frustración no era la misma, porque tú has sido, has llegado al poder como un revolucionario y yo llegué al poder como un reformista de mierda, que lo que quería... era hacer políticas de reforma para mejorar las cosas, modernizar el país, sacar a la economía de la grave crisis industrial, abrirla al mundo y entrar en Europa, sentar las bases, los pilares de la sociedad del bienestar, redistribuyendo renta indirectamente, universalizando la sanidad, la visitado o la educación hasta los 16 años. Y es verdad, estas cosas que uno si no se entierra en el pasado, cuando salí del gobierno había 900 y pico mil becarios universitarios, que eran 300 y pico mil más que la totalidad de los universitarios que había cuando llegué al gobierno, solo de becarios. Pero bueno, eso fue lo que hicimos, como la autovía, está hecho. Lo que conviene es que no se olviden de dónde venimos. Entre otras cosas, para saber para dónde vamos. Pues si no se olvida de dónde viene, ni sabe dónde está ni para dónde vas. Se despista uno mucho. Para eso sirve la historia. Pero la conversación, que repito, iba a durar media hora, se convirtió en una conversación de hora y media, mientras que entraba uno de protocolo desprotocolizado cada momento para decir que se ha acabado, que el horario se apura. Bueno, ahí estuvimos en una larga e interesantísima conversación, que incluso no hace falta que yo lo cuente, lo pueden notar por las actitudes del Tsipras de hoy en los consejos europeos respecto de lo que fue el planteamiento que hicieron entonces, que llegaron a hacer incluso un referéndum para rechazar la oferta, que era bastante irresponsable de Europa, pero más irresponsable había sido el gobierno griego, con la ayuda de Goldman Sachs, porque llegaba 10 años engañando con las cuentas y toda la ingeniería financiera se la daba Goldman Sachs. Pues no tenían ni siquiera capacidad para eso. Por tanto, llegaban. Nada era verdad en las cuentas de Grecia. Nada. Y cuando lo contó Papandreou en aquel Consejo Europeo, al que digo que estuve, no pertenecía, para presentar el informe sobre el futuro de Europa, querían matar al mensajero. Si te trae malas noticias, nos cuentan que nada es verdad, y le hicieron una oferta. Y la oferta no era suficiente, claramente. Pero la reacción todavía revolucionaria de Tsipras fue someter a referéndum el no a esa propuesta de la Unión Europea. Y ganó por 62% el referéndum. Arrasó. Por tanto, volvió a Bruselas diciendo, oiga, la oferta que usted me hace ha sido rechazada por el 66% de los griegos. Dice, así que renegociemos. Y en la Unión Europea le dijeron sí, pero como decía la señora de mi barrio en Sevilla, llegaba al mercado y dice, sí, pero ahora cuarto y mitad. Esa oferta era de hace 3 meses. Ahora, revisando las cuentas, no es suficiente. Digo, y no estaba de acuerdo con la propuesta europea. ¿Sí? Intentó buscar ayuda por otros lados, incluso fue a ver a Putin y a los hijos de él, pero no había manera de encontrar ayudas alternativas y volvió a Rusia. Bueno, yo le quiero hablar y brevemente y sin levantar mucho la voz, porque ando regular. Le quería hablar de dos cosas. Dos cosas que están en el debate, que nos lleva, en este caso, de la categoría a la anécdota. Llevamos 35 años de lo que es el sustento de la democracia, que es el gobierno local. Hemos construido una gobernanza local, autonómica,
gobierno central y gobierno europeo. O sea, hemos distribuido poder hacia abajo, los que menos los ayuntamientos, de los que han chupado poder las autonomías, que son la fuerza expansiva, es la autonomía. Hemos distribuido poder local, poder regional, y de todo ese poder venía del centro, del centralismo agobiante del que vivíamos, y también hemos distribuido poder hacia arriba, es decir, hemos cedido soberanía a Bruselas para compartirla, por mucho que nos equivoquemos, como Adriana antes, hemos negociado con Europa. No, Europa somos nosotros, para lo bueno y para lo malo. Europa no se equivoca sola, somos nosotros los que nos equivocamos. Por tanto, tenemos cuatro niveles, aquí uno más, el provincial, pero en general, cuatro niveles de poder. Y, querido Abel, el misterio es que todos los gobiernos son multinivel. Estos racionalistas que creen, con una educación de Sorbona y muy jacobina, de que se puede dividir perfectamente el poder haciendo una regla competencial en el que cada uno tiene su competencia y no se mete en otra, en la vida real no tiene ninguna, bueno, no tiene aplicación casi nunca. Entonces, ¿quién da las becas comedor en una situación de necesidad? El que tiene voluntad, capacidad de redistribución y puede. Es una competencia de este nivel o de este, de quien sea. Los gobiernos son todos multinivel. Por eso es tan difícil descentralizar el poder sin centrifugarlo, manteniendo la cohesión y la unidad de todos los ciudadanos en un paquete básico de derechos y obligaciones de todos, de los que depende el destino del conjunto. Descentralizar está bien, centrifugar el poder es muy peligroso porque nos enfrenta y nos debilita. Y como les decía, ese es uno de los problemas que tenemos. Le llamamos la cuestión catalana, pero bueno, en Cataluña, como en todas partes, hay de todo. Incluso esta señora Inés Arrimada ha ganado las elecciones hace unos meses o un año. Ha ganado. No ha ganado ni Esquerra, ni el otro, ni el de la moto. Por tanto, uno tiene que tener en cuenta a quién se dirige cuando habla de Cataluña. Que no se dirige solo al secesionismo, ¿no? Se dirigirá a toda la realidad catalana, que es plural, que está muy enconada y muy fracturada. Verán, yo les quería decir, hay un debate sobre si tenemos que reformar o no la Constitución. Mi actitud, después podría incluso hacer el análisis cuando corresponda, es que sí, que hay que reformar la Constitución y hay que hacerlo sin miedo. Leyendo desde el artículo 1 hasta el último, entero, toda, y comparándola con las constituciones de las que venimos y las que se han hecho después, para ver qué es lo que hay que reformar. Pero recomiendo que la repasemos entera, la de 1978, entre otras cosas, porque algunos de los que la quieren liquidar, por lo menos tendrán la oportunidad de leerla. No vaya a ser que quieran liquidar a la criatura sin conocerla, que la conozcan y que digan en qué se puede mejorar. La historia contemporánea de nuestro país, de nuevo la mochila, no ha sido capaz nunca de reformar ninguno de nuestros ensayos constitucionales. Ni la PEPA de 1812, ni las demás. Nunca hemos reformado una Constitución. Siempre hemos dejado parecer que se agote
para liquidarla y se supone que abrir una etapa nueva, inventar otra cosa. A veces inventar lo que ya está inventado. Por tanto, yo propongo que se enfrente ese desafío. Hay tres actitudes frente al desafío y dos excusas. Voy a definir las tres actitudes y a desmontar las dos excusas. Actitud número uno, la de los que quieren liquidar la Constitución. No estoy hablando, ni siquiera estoy hablando del extremismo, de la gente que inventa, de lo que antes decía Juan Carlos Rodríguez Ibarra, de los que dan respuestas simples a problemas complejos. No respuestas sencillas a problemas complejos, teniendo en cuenta la complejidad, sino respuestas simples, que siempre buscan un culpable, no una solución, sino un culpable, que es una gran estupidez. Bueno, entonces, hay los que quieren liquidarla. No les tengo ninguna preocupación ni ningún temor, repito, porque me imagino que querrán leerla para saber qué es lo que hay que cambiar, qué es lo que hay que mejorar y comparados con quién, claro. Porque habrá que compararlas con las constituciones que funcionen, ¿verdad? No con las que han llevado, algunas las ha citado ya Juan Carlos, a los países a un desastre de proporciones de tragedia griega. A éxodo bíblico, como estamos viviendo en Venezuela. Bueno, si yo propusiera una solución simple, no sencilla, diría, imagínese, Juan Carlos, imagínese que se pudiera ir Maduro y que volvieran 3 millones de venezolanos que se han ido. ¿A qué es un buen intercambio? Si es una solución simple, yo sé que no consiste solo en eso, pero fuera Maduro, dentro los millones de venezolanos que han huido de la destrucción de su país. Hombre, es simple, pero hay que retener la idea para no olvidarla. No vaya a ser que nos confundamos y creamos que Maduro, porque dice que es de izquierda, es de izquierda. Y nadie que destruya a su país y lo arruine, deberíamos permitirle que lo proyectáramos como alguien de izquierda. Eso lo mismo me da, que sea de izquierda, de derecha, que medio pensionista. No es de los nuestros, punto. No cree en la libertad, que es nuestro prerequisito para luchar por la igualdad. Porque cuando desaparece la libertad, nuestro espacio se achica. Por tanto, primera actitud, liquidacionista. Segunda actitud, los inmovilistas. La Constitución se ha convertido en las tablas de la ley. Una buena parte de los inmovilistas estaban en contra de la Constitución cuando la hicimos. No querían. Miren, ni querían la definición de la economía social de mercado. Ni querían la definición de la escuela. Ni querían, es verdad que algunas cosas, porque fue un pacto, algunas cosas, en algunas se cedían y en otras cedían ellos. Y mucho menos querían la descentralización. Ahora no quieren que se mueva una coma. Parece que son los padres, las madres, los tíos y los abuelos de la Constitución. Y yo no los veía allí. Incluso sé que algunos de ellos que defienden que no se mueva, votaron en contra. Por lo tanto, no me dejo engañar. Pero comprendo que las cosas son así. Es una posición liquidacionista, supuestamente revolucionaria, y otra posición no conservadora, sino reaccionaria, que reacciona al cambio, sea cual sea. Entonces, a mí me gustaría abrir un espacio de reforma constitucional para ganar otros 30 años mirando al futuro, no mirando al pasado. Otros 40. Ese es el tipo de reforma que querría, que es la posición la más incómoda, la intermedia, que es la posición reformista, la que ha triunfado en la democracia sólida, aunque hoy ahora una crisis de gobernanza de toda la democracia representativa. Esa es mi posición, una posición reformista y sin temores. Hay dos excusas, Juan Carlos, y en las dos excusas caemos muchos. Muchos, ¿eh? De los nuestros también. Cuidado, es imposible conseguir un consenso como el que fue posible para hacer la Constitución del 78. Y empiezo por decir, desde luego, si no se intenta, es imposible.
Porque si me cuentan el cuento, yo que estaba en la sala de máquinas, de que entonces era más fácil, digo, ¿y por qué sería más fácil? ¿Por qué sería más fácil? ¿Cuál es el elemento que a uno le llevaría a pensar que era más fácil que los que veníamos de fuera del régimen? Con los que venían de herederos del régimen, era más fácil entenderse que entenderse ahora que todos venimos, a uno les gusta más o menos, de la libre expresión de la voluntad popular en un sistema democrático consolidado. Ha dado pruebas de fuerza la Constitución, porque ha permitido no solo que gobernáramos nosotros, incluso con una ley electoral en contra de la posibilidad de que gobernáramos con mayoría, sino que gobernaran los otros. Nosotros no hemos tenido sentido patrimonial del poder, es verdad, y los otros lo han tenido siempre. ¿Recordáis la frase de Fraga? La mayoría natural es mía. La natural, como si la naturaleza diera una mayoría identificable con eso. Pero lo decía y lo creía. Solo había que desmontarlo con la realidad del voto voluntario de los ciudadanos, nada más. Que no nos llame tampoco tanto la atención, porque eso va a repetir permanentemente. Solo hay políticas de Estado que respetar si gobierna el PP. Si está fuera del gobierno, no hay ninguna política de Estado que sea respetable. Ni siquiera en la crisis con la Generalitat de Cataluña o con el secesionismo, nada. Eso ya no es respetable. Por tanto, barra libre. Entonces, esa es la primera excusa. Pero es que no se hace ni el primer esfuerzo para empezar, con los parámetros que los digo, ¿eh? Porque de los contenidos no me quiero extender, no quiero hablar mucho, pero alguna cosa diré. Y la segunda cuestión, que nos paraliza a todos, sería un error abrir el melón constitucional con la crisis, lo digo como se dice, con la crisis catalana. Claro, y eso convence a mucha gente. Y yo digo, justo al contrario. El secesionismo, por eso nado a contracorriente de toda mi vida, el secesionismo no puede condicionar al conjunto de los ciudadanos españoles para hacer lo que tienen que hacer para adaptar la Constitución a la situación que vivimos y prepararla para el futuro, donde la protección, por decir algo, de la intimidad tiene una dimensión de Internet y de redes sociales que tiene poco que ver con la protección del correo tradicional del cartero en el pueblo. Atención, porque quedan muchos más desafíos por delante. Eso es lo que hace complejo la tarea de gobernar. Por tanto, hay que modificar, reformar la Constitución. Mire, la Constitución tiene que constar que nosotros somos un país de la Unión Europea que está compartiendo su soberanía con Europa. Cuando la hicimos era impensable. Es más, ya habíamos entregado las competencias de agricultura a las autonomías y al día siguiente las entregamos a Bruselas. Y Bruselas nos pedía explicaciones a nosotros, gobierno central, y no a los gobiernos autonómicos sobre los fallos en la política agrícola. Y es verdad que todo el mundo se conformó, pero como es una anomalía lógica por el desarrollo de los acontecimientos, hay que corregir esa y otras muchas anomalías. No digo que sea del principio al final. La gran ventaja que tiene esta Constitución, créanme, es que nosotros tomamos algunos ejemplos de referencia, desde la Constitución alemana a la Constitución italiana, a otras constituciones modernas. Y la verdad es que yo creo que resiste muy bien el análisis comparativo, incluso que es más amplia en derechos y libertades, que es más acogedora desde el punto de vista del pluralismo de las ideas, mucho más acogedora que las de antes y que de las de después. Las que han venido después ponen limitaciones al pluralismo, nosotros no. Nosotros hemos hecho una gran amplitud, una vocación de inclusión de todas las ideas que se articulan teóricamente a través de plataformas partidarias y todas caben en la Constitución, naturalmente, respetando la regla incluso para cambiarla. Y tenemos una crisis territorial, pero no solo tenemos una crisis aguda con Cataluña.
vemos manifestaciones de la crisis territorial a cada momento. Hay quien dice, hay que eliminar no sé qué, 155 de la Constitución, o hay que reconocer las naciones, porque España es múltiple desde el punto de vista nacional. Y digo, espérense, vamos a discutir eso también. Pero empecemos por una primer compromiso. Los que piden eso, ¿reconocen a España como nación organizada en un Estado soberano cuyo demos, cuya integridad no se discute? ¿Lo reconocen? A partir de ese reconocimiento hablaremos. Ahora, si ustedes cuestionan esa identidad del espacio público que compartimos y que llamamos España como Estado-Nación, ¿por qué voy a empezar yo a entregar soberanías rotas y parciales? Pero no, pero verán que no niego el debate, me parece muy bien. Pero lo primero es lo primero. Entonces tenemos una crisis territorial y con eso quiero acabar. Además de necesitar reformar la Constitución, y les aseguro una cosa, para los que tienen miedo, salvo en el caso de Etiopía y algún otro, no hay ninguna Constitución que incluya en su normativa el virus de la autodestrucción. Ya saben, me he oído decir muchas veces que un paisano mío decía que me creía porque no bebía agua mientras hablaba. Ya me jodió para toda la vida, claro. Porque me quedaba seco o sequito, como decía Juan Carlos antes. Ninguna. ¿Por qué? Porque, repito, la descentralización no es la centrifugación del poder, no es la construcción de reinos de taifas separados y enfrentados. Es una distribución del poder político para el servicio de los ciudadanos. No es una distribución para abusar de él. Entonces, para garantizar la cohesión, que ahora llamamos, yo también ya, la cohesión territorial, que siempre la entiendo mal, porque no sé cómo se cohesionan los territorios, las personas más o menos entiendo cómo se puede conseguir la cohesión, la de los territorios, no sé si hay que coser los ríos, algo hay que hacer para que no se nos descosa. Pero bueno, para mantener la cohesión entre todos, hacen falta dos cosas, mínimo, claro. Las dos políticas. Después está el Código Penal y todo lo demás. La primera cosa que hace falta es que el Poder Central tenga una reserva de competencias que no es cuantitativa, sino cualitativa, que nos garantice a todos los españoles la igualdad de derechos y obligaciones básicas de la ciudadanía. No es la cantidad de poder que se retiene, sino la calidad del poder que se retiene. Para que no se rompa caprichosa, arbitraria o torticeramente la cohesión entre todos los ciudadanos, ocupen el lugar que ocupen en ese territorio compartido que llamamos España. Está claro eso, primera condición. Segunda condición, garantizar la lealtad frente a la desagregación, frente al separatismo, garantizar la lealtad institucional. Y eso se puede llamar el 155 o el 153, 54, 58, lo que quieran. Los mecanismos políticos, no exactamente los judiciales que tienen su papel, para garantizar que quien se salta la lealtad institucional y vulnera la legalidad, tanto estatutaria como constitucional o del ordenamiento jurídico, se le llama capítulo, se le frena, se le quita poder o se le suspende. ¿Para suspensión tiene que ser vía judicial, penal? No, yo creo que hay que hacer mucho más política, incluso cuando llega ese momento dramático, y hay que hacer mucho menos amparo debajo de la soga de los jueces, respetando el poder judicial. Me preguntaban hace unos días
pide, Torra pide respeto. Yo le tengo, estoy dispuesto a traerle el mismo respeto que él le tiene al Poder Judicial en España y a las instituciones, incluyendo la Jefatura del Estado. El mismo. Más no. Más respeto no me puede pedir porque no se lo ha ganado. En nada. Por tanto, tenemos que tener claras las ideas. Entre otras cosas, para poderlas explicar. Porque digo, yo lo explico de manera sencilla, pero no simple. Porque el problema es muy complejo. Pero quiero que se me entienda. Por tanto, hagamos lo que hagamos con la reforma de la Constitución. Tengo la esperanza, y ahora que hago pocas apariciones públicas, deja es menos, haré apariciones públicas para eso, tengo la esperanza de que la inmensa mayoría de los españoles tengan claro lo que estoy diciendo, para que no cedan a tentaciones que sean demagógicas, flores, fuego de un día y humo de 50 años. Para eso no estamos. Estamos para ganar el futuro, pero ganarlo de verdad. Y eso sí que me movilizaría. Es decir, atención, nos quieren destruir como espacio público compartido. Quieren destruir nuestros derechos y obligaciones básicos en igualdad de condiciones. Quieren destruir, por tanto, nuestro futuro, el futuro compartido que tenemos que decidir entre todos y no troceado. Bueno, y la situación es difícil. Y además creo que hay que enfrentarla con optimismo que no nazca de la desinformación, sino que nazca de una información precisa de las dificultades y de las complejidades para que todo el mundo sepa que la situación no es fácil. ¿Era fácil cuando empezamos a gobernar? Les aseguro que no. ¿Era fácil crear un sistema nacional de salud? Les aseguro que no. ¿Un acceso universal a la educación hasta los 16 años? Les aseguro que no. Nada de eso fue fácil. Había infinita resistencia, como es natural. Era fácil hacer una planificación territorial de infraestructuras integradoras para que se acabara ese debate que han suscitado. ¿Cómo va a haber una autopista si no hay camiones o coches para la autopista? Digo, ¿y cómo va a haber camiones y coches si no hay por dónde pasar? Esa era, es verdad que esa era mi respuesta. Pero bueno, eso es previsión, proyecto de futuro del Estado. No, no era fácil. Ahora se ha hecho más complejo. Porque estamos en un cambio muy acelerado desde el punto de vista económico y social. Y en un modelo, por llamarlo de alguna manera, que no es reversible, a pesar de que irrumpa Trump y compañía, que es el modelo de la interdependencia. Y ese modelo de la interdependencia a nivel global, de la interdependencia económica, de la interdependencia en tantos aspectos, es un modelo excesivamente financiarizado, depende mucho de la globalización de la finanza, y miren bien lo que les digo, porque es el gran desafío que los socialdemócratas tienen que enfrentar. Cuando crece la economía, redistribuye mal el ingreso, pero se nota menos, porque en el crecimiento algo se redistribuye, pero se redistribuye mal. Cuando crece. Y cuando se ajusta, porque hay una crisis, siempre hay crisis, la redistribución del coste de la crisis es dramáticamente peor. Así que cuando oigan decir en estos días, hemos llegado de nuevo al producto bruto que teníamos cuando empezó la crisis hace 10 años, que todo el mundo pensaba que iba a durar 1 o 2 años, yo pensaba que iba a durar 10, pero porque yo era el loco, y los demás están en el informe sobre el futuro de Europa. Hemos llegado otra vez al Producto Bruto hace 10 años. Dos consideraciones. Dos. Una, quiere decir que durante 10 años no ha crecido el Producto Bruto en términos comparativos. Ha pasado por un valle y hemos llegado otra vez al mismo punto. Para un país, 10 años sin crecimiento del producto, de punto a punto del valle, es un golpe durísimo. Pero el problema no es ese. El problema es que en el valle algunos han bajado hasta el fondo y otros han sido menos perjudicados, relativamente menos, y algunos que no han sido nada perjudicados o que se han favorecido. Por tanto, la redistribución ha sido muy desigual. No estamos solo con el mismo PIB, que ya es dramático, de hace 10 años, para todas nuestras políticas, todas las políticas a las que aspiramos, sociales,
sino que estamos con una redistribución directa, vía salarios, por precarización del empleo, temporalidad y devaluación salarial, directa, por tanto, vía salario, e indirecta, por recorte en los gastos redistributivos de educación y de sanidad, en una redistribución peor, que es a lo que os referís cuando decís tenemos que reconstruir. Pero tenemos que abrir un horizonte de futuro y creo, con eso voy a terminar, obviamente ya me he pasado como siempre, estoy sudando, y creo además que tenemos que dialogar hacia lo que podríamos decir un nuevo pacto social para el siglo XXI, para los próximos 20 o 30 años. Y en ese pacto social, Guillermo, los ciudadanos esperan que le digamos las cosas con claridad, que le digamos si necesitamos 10 puntos de PIB para la sanidad pública. Como yo creo que es así, y todavía con el grado de satisfacción que produce la nuestra, no solo la pública de transferencias, sino la pública del entorno, me parece relativamente más barata, como lo sabéis, que la francesa o que la alemana o que otra, necesitamos que le digamos que en 2 años vamos a necesitar 14 puntos de PIB para el sistema de pensiones, el conjunto del sistema de pensiones. Y a mí me salen 24 puntos de PIB. Que no podemos conformarnos con 4 puntos para educación, si queremos escolarizar desde los niños hasta los universitarios y tener una formación profesional que se parezca a lo que necesitamos. Por tanto, 5 o 6 puntos de PIB tendremos que alcanzar en el momento que sea. Conozco países con mucha menos capacidad que nosotros que tienen 6 puntos de PIB en educación. Lo que pasa es que eso me pone en 30 puntos de Producto Bruto, 30 puntos que tenemos que detraer de la riqueza. Y todavía no hemos empezado a hablar de pagar los intereses de la deuda. Algunos dicen lo último que hay que pagar son los intereses de la deuda. Es mentira, no se dejen engañar. No estoy hablando de pagar el principal de la deuda, que es el 100% de la riqueza, no el principal, los intereses. Nos cuestan 30 y pico mil millones, pero gracias a que la política monetaria del Banco Central Europeo puso los intereses a cero, si no, pues tendríamos mucho coste para pagar. No, pero eso es lo último que hay que pagar. Dice, no, 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 si no es porque pagues, que solo paga los intereses, es porque te tienen que seguir prestando para que tú cubras los servicios que estás comprometido a cubrir. Y si temen que no les pague o dicen que serán los últimos en cobrar si queda dinero o no te prestan, que es lo que pasaría con Cataluña hoy si no estuviera dentro del FLA, de la financiación que le garantiza el Estado, nadie le prestaría, o si te prestan, en lugar de pagar 2 puntos de tipo de interés en el conjunto de la deuda, pagaría 20, y a corto plazo. Y en lugar de costarte 30.000 o 32.000 millones, te costaría 70 u 80. Por eso digo, la respuesta simple, para los simples. La respuesta sencilla, para los que quieran entender. Y voy por 33 puntos y pico de Producto Bruto, y todavía no he hablado de desempleo, ni el cuarto pilar de la sociedad del bienestar, ni de las políticas sociales que proponemos. Y después de que eso lo aclaremos, todavía nos queda saber qué hacemos con la justicia, con la policía, con la defensa, con la política exterior. Entonces, creo que sería mejor decirle a los ciudadanos esto nos cuesta. No seguir toda la vida discutiendo la actualización por IPC de las pensiones. Sí, punto, ya. Acabemos con ese problema. Ahora hablemos de cómo se sostienen. ¿Por las cuotas en los próximos años? No. Puede que por las cuotas, aunque haya menos gente, el porcentaje de la población activa que pasiva o se equiparen, puede que desgraciadamente dentro de 20 años o de 25 se acerquen. Porque con los salarios actuales, las pensiones ahora están creciendo, pero dentro de 20 años a lo mejor no hay ni periodo de cotización, o sea, periodo de carencia, ni volumen de cotización para mantener ese nivel puramente redistributivo. Pero eso lo pienso yo, que seguramente en el año 50 no estaré dando la lata a los jóvenes. Por tanto, pero lo pienso, porque es nuestro futuro. Por tanto, yo creo que hay que decir, este es el nuevo pacto social. Necesitamos detraer de la creación de riqueza,
que tiene que ser eficiente. Por tanto, hay que cuidar el crecimiento, la eficiencia en el crecimiento, la competitividad, que lo demás es demagogia, no es de izquierda, es demagogia. Necesitamos detraer de esa riqueza tanto porcentaje para cumplir con nuestras aspiraciones igualitarias. ¿Están dispuestos, ciudadanos, a hacer ese pacto social que es primero un pacto fiscal con el gobierno que se lo propone? ¿Sí o no? Si es que sí, se hace. Y si es que no, hay que llorar por las esquinas porque no hemos convencido a los ciudadanos. Esto es. Entonces, por favor, ideología llena de ideas, ideas de futuro. No es que han cambiado las relaciones laborales e industriales, es que una parte importantísima de ellas va a cambiar en el futuro. Y tenemos que conseguir niveles de solidaridad, de retribución ligados a la productividad, serios en una nueva realidad que ya la vemos, pero que no la queremos ver a veces porque nos da miedo. Para eso creo que hay que ver el futuro. Bueno, yo como estoy prohijado en esta región, cada vez la conozco más. Y lo que dice Guillermo tiene razón, ¿eh? Tiene muchas posibilidades, pero necesita un compromiso muy fuerte para aprovechar todas sus potencialidades y disminuir sus debilidades. Esa es la única manera de avanzar compitiendo, no dependiendo, compitiendo, dependiendo sí, pero de nosotros mismos. Y esta región tiene muchas posibilidades y la verdad es que cada día me siento más próximo o dentro. Gracias.